de esta tan valiosa visita, tan importante visita que nosotros hoy le recibimos acompañado de Máximo Castro Silverio en su condición de decano del Congreso Nacional y de el diputado Gustavo Sánchez, que es el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, y con los oídos bien abierto y la mensualidad bien comprensiva, nosotros queremos ayudar en este tema. Adelante, magistrado y presidente. Gracias, presidente. Gracias por la oportunidad de recibir a este pleno de la Suprema Corte de Justicia, que en representación de ellos está el magistrado Alexis Ruiz, presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Francisco Jerez, presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y el magistrado Vázquez Goico, integrante de la tercera sala. Venimos en representación del pleno de la Suprema Corte de Justicia, que de manera unánime en su sesión, todos los que asistimos a esa sesión, aprobamos esta iniciativa de ley, que es un proyecto de uso de medios digitales en el Poder Judicial. El Poder Judicial, a partir de la pandemia, había ya diseñado la posibilidad de usar los medios digitales. La pandemia aceleró ese proceso a tal punto de que en el día de hoy tenemos más de 52.000 usuarios de las plataformas virtuales del Poder Judicial. Tenemos más de 2 millones de usuarios que han accedido a la plataforma y 1 millón de trámites que se han realizado. En un momento dado, desde el momento de inicio de la pandemia hasta el mes de diciembre, el 80% de las audiencias eran de carácter virtual. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, dando el cumplimiento a la Constitución y a la sentencia que dictó el pasado 14 de septiembre el Tribunal Constitucional, que indica que estos trámites deben hacerse amparados en una ley, estamos por eso depositando esta ley, respetando los derechos de accesibilidad, respetando que cada persona que quiera hacer uso de esta plataforma pueda hacerlo.